Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están? Arrancamos Visión Interior. Estos son los títulos del día de hoy, los más importantes. Reunión de gobernadores en Yapeyú. Los títulos más importantes, lo que vas a ver, lo que tenés que saber en el día de hoy. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ricky. Repasamos ahora los títulos destacados de la jornada de hoy en Visión Interior. Esto es solamente un adelanto de lo que se vivió durante la mañana de hoy. Mañana inicia la vacunación de mayores de 65 años contra el COVID-19 en el interior. Recordemos que en estos últimos días se han inoculado ya 1.500 personas mayores de 65 años aquí en la capital correntina, en tres lugares específicos, en la Plaza Cabral, en el Club Juventus y en el albergue deportivo Pedro Ferré. Y mañana inicia la inoculación en las localidades del interior con más casos y más fallecimientos por COVID. Muy bien, ya saludábamos a todos ustedes mientras veíamos los principales títulos, las cosas que tenés que saber, Luis. Ya saludamos también entre nosotros, así que queda decir y que te acomodes, que empiezas a disfrutar porque estamos hasta la hora 18 en vivo. Semana que empezó muy movida. Muy movida, mucha información en el transcurso de estos últimos días, muchas novedades en casos que habíamos repasado, pero también actualizaciones, ¿no? Y también novedades respecto de la vacuna y un acontecimiento que ha marcado la agenda de esta semana, como es la reunión de los gobernadores del Norte Grande argentino, que coincide, o mejor dicho, que fue planeada para que también se celebre con el 243 aniversario del natalicio del general San Martín en Yapeyú. Exactamente, totalmente de acuerdo, Luis. Yo creo que es la noticia de la semana, porque no solamente es la reunión de gobernadores, sino también estuvo presente y está presente el presidente de la Nación. Estamos hablando de Alberto Fernández. ¿Te parece si escuchamos el extracto de lo que fue el discurso de Marisol Fagundes, la intendente de Yapeyú, en el día de hoy? Señor presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. Señor gobernador de la provincia de Corrientes, doctor Gustavo Valdés. Señor comandante de la primera división del ejército, general de brigada Diego López Blanco. Señor ministro del Interior de la Nación, doctor Eduardo de Pedro. Señor secretario general de la presidencia, doctor Julio Vitovelo. Señores gobernadores del Consejo Norte Grande, señores ministros provinciales, señores legisladores nacionales y provinciales, autoridades nacionales, provinciales, municipales, civiles y militares. Es un inmenso honor recibirlos en nuestra localidad en una fecha tan importante como lo es el natalicio del más grande de los argentinos, libertador de tres países, quien no solo nos unió, sino que también nos dio la libertad, el padre de la patria, don José Francisco de San Martín. Al señor presidente y los gobernadores del Consejo del Norte Grande que hoy pisan suelo yapeyuano, bienvenidos. Provincias hermanadas no solo por la región geográfica que ocupan, sino también por los rasgos históricos compartidos para la construcción de nuestra nación. Bienvenidos a todos y a cada uno de ustedes. Al mismo tiempo, no puedo dejar pasar la oportunidad de agradecer una vez más al señor gobernador de la provincia de Corrientes, doctor Gustavo Valdés, por siempre tener presente a Yapeyú y proponernos como epicentro de tan importante reunión. Infinitas gracias. Pero ahora quiero centrarme en lo que nos convoca en este lugar, en el solar natal de don José de San Martín, en un contexto diferente a años anteriores, consecuencia de la pandemia con la que luchamos incansablemente. Pero no así, menos importante, por el hecho de cumplirse 243 años del nacimiento del que vendría a ser el Libertador de América.
El general San Martín supo elegir su camino y su camino se transformó en historia. Pero más que reseñar datos y hechos de la gesta sanmartiniana, creo que lo más importante es que reflexionemos sobre el significado de su legado en la Argentina de hoy. Aunque seguramente tenemos todavía un largo camino por recorrer para llegar a la Argentina soñada por San Martín y anhelada por todos los argentinos. Muy bien, ahí teníamos uno de los primeros discursos de los tantos que se dieron en la mañana de hoy, Luis. Marisol Fagundes, que fue anfitriona. Exacto. Entre todos estos gobernadores, su comitiva y además el presidente, como corresponde también habló el gobernador Gustavo Valdés, que centró su discurso en la idea de la unidad, en una Argentina unida, con esa imagen de saltear las diferencias, dejarlas de lado y tener en cuenta que los problemas que nos aquejan hoy como país son mucho más graves. Exacto. Que la famosa grieta. ¿Qué te parece si lo escuchamos un poquito más en detalle? Primero, quiero empezar agradeciéndole a los gobernadores del Norte Grande por su presencia en Yapeyú, porque estábamos comprometidos a venir a trabajar por el Norte Grande, ese norte, esa Argentina, esa América Unida que soñara San Martín y tantos héroes nacionales. Pero fundamentalmente quiero agradecer, señor presidente de la Nación, su presencia en Yapeyú, porque ha cumplido con su palabra de venir a honrar al libertador de América, don José de San Martín. Hace mucho tiempo que no venían los presidentes a honrar al libertador. Quiero contarles tres objetivos que nos venimos poniendo al comienzo de nuestra gestión y que fijaron el rumbo que seguimos: impulsar el desarrollo, modernizar nuestra provincia y trabajar en la inclusión de todos. Y traigo nuevamente a colación estos tres ejes porque son perfectamente compatibles con esta reunión de los gobernadores del Norte Grande. El desarrollo será el fruto del esfuerzo conjunto del sector público y del sector privado. Desde el Estado tenemos la obligación de generar las condiciones para que haya inversión. Y el sector privado tiene que ver oportunidades de negocio y convertirlas en proyectos exitosos que generen trabajo para nuestra gente, recaudación impositiva para brindar más y mejores servicios, exportaciones que nos provean de los dólares que necesitamos y, como corresponde, una ganancia que tiene que ser justa y razonable para los empresarios. Tenemos que tener un Estado fuerte y empresas fuertes para construir una nación más libre y soberana. Cuando decimos generar condiciones para invertir, hablamos de rutas para la logística, energía para alimentar fábricas, telecomunicaciones para conectarnos con el mundo, parques industriales para erradicar empresas, pero también nos referimos a otras cuestiones, quizás intangibles, pero de igual importantes, como son educación para formar mejores ciudadanos, salud y alimentación para tener una población más sana, incluso cultura, que es parte del desarrollo porque la sociedad es más creativa y más rica cuando su gente accede a la cultura. Es decir, nos referimos al desarrollo, pero con una visión humanista, amplia e integral. Cuando hablamos de modernización estamos pensando en lo obvio, pero como es la incorporación de tecnología en todas las áreas, pero también es generar energías limpias, como lo venimos haciendo con el gobierno nacional para cuidar el medio ambiente, como venimos haciendo con las plantas de biomasa que se están instalando en Corrientes. O también es reintroducir especies que se extinguieron en los esteros de Liberá, en algunos lados hace más de 70 años, como es el yaguareté, guacamayos rojos y otras seis especies que estaban extintas. Y esta es una forma de reconstruir el ecosistema.
pero también es una forma de combatir el cambio climático generando desarrollo. Muy bien, continuamos, Luis, y ahí lo escuchábamos al gobernador Gustavo Valdés, pero también nos queda un discurso más eufórico, no tan conciliador como era el de Valdés, que tiraba algunos datos, que contaba cómo venía creciendo. Es el discurso de Alberto Fernández, el presidente de la Argentina, quien quiso estar, recordemos que no iba a estar en principio porque tuvo que viajar a México. De México hizo todo un trayecto para volver y estar presente hoy en el natalicio del general José de San Martín. Llamó por ahí mucho la atención porque habló de ciertos temas que no tenían que ver con el natalicio de San Martín. Fue uno de los discursos más relevantes de estos tres que vimos, por su peso, ¿no? como autoridad máxima en la República, del Poder Ejecutivo, y era una ocasión ideal para hablarle al pueblo correntino, que siempre se caracterizó por ser república aparte, pero también a toda la Argentina, porque este acontecimiento fue reproducido por medios nacionales y ha dado mensajes fuertes a Alberto Fernández contra los medios o criticando tal vez la información, la desinformación de los medios respecto de la vacunación, el manejo que él tuvo para enfrentar esta pandemia. Un discurso que ya lo dio en la semana. Un discurso que recordemos que salió a decir a los jueces, le digo a los fiscales, dejen de decir payasadas, pónganse a laburar y investiguen si es cierto. Y estaba hablando del tema de la vacunación VIP, que le costó el cargo a Ginés García. No hay que leer mucho entre líneas en los discursos de Alberto Fernández, porque especialmente lo de hoy fue bastante claro. No, si quiere ser directo, es directo. Y siempre lo es en todos sus discursos. Lo escuchamos. Cuando quieren hacerme claudicar, yo pienso en San Martín. Yo no voy a ser nunca como él, pero quiero que algo de él me inspire. Que algo de él, que algo de Belgrano, que algo de Güemes, que algo de Quiroga, que algo de Rosas, que algo de Artigas, que algo de Bolívar, que algo de Higgins, que algo de Sucre. Quiero que algo de todos ellos me inspiren. Y ahí me surge recordar a San Martín y su carta a Estanislao López. Unidos somos invencibles. Esa unidad supone darnos cuenta de las asimetrías y de las injusticias que vive la Argentina. Fíjense ustedes, recién el gobernador hizo mención, con toda razón, a la importancia de recuperar la educación en la Argentina. Cuando uno habla de educación, está hablando del futuro, porque las sociedades ricas son las sociedades que desarrollan la inteligencia. Y la pandemia nos demostró el nivel de desigualdad que hay en nuestra Argentina. Tiene razón lo que dice el gobernador. La conectividad de Internet se ha desarrollado, pero se ha desarrollado donde es negocio. Donde no es negocio no se ha desarrollado del mismo modo. Y con eso dejamos a millones de pequeños argentinos sin poder aprender. Y cuando uno dice, frente a semejante dato, que la conectividad debe dejar de ser un negocio privado y ser un servicio público, hay algunos sinvergüenzas que se animan a cuestionarlo. Miren, yo tengo vergüenza y no voy a dejar que los chicos argentinos no tengan educación para que algunos hagan sus mejores negocios. Los mejores negocios de unos pocos es el dolor de millones de argentinos. Y no voy a dejar que eso ocurra. Pueden dedicarme las tapas que quieran. No voy a dejar que eso ocurra. Y no debemos dejar que eso ocurra. Porque si dejamos que eso ocurra, el norte argentino seguirá sumido en la postergación en la que está. Parte de un país donde el centro concentra la riqueza y distribuye pobreza al norte y al sur. ¿Quién quiere esa Argentina? ¿Esa era la Argentina que soñó San Martín?
¿Esa es la Argentina que soñó Belgrano? Seriamente nadie quiere esa Argentina. Y el norte, particularmente el norte, ha sido una y otra vez olvidado. Y el olvido hace, precisamente, genera consecuencias como las que el gobernador Valdés ha dicho. Yo no quiero ver más emigrar chicos de Yapeyú para buscar suerte en Buenos Aires. Quiero que en Yapeyú encuentren la educación que necesitan, que tengan la conectividad necesaria, porque hoy Internet es lo que fue la biblioteca en el siglo XIX o en el siglo XX. Quiero que acá esos chicos tengan educación, que sus padres y abuelos tengan la salud pública que merecen. Quiero que aquí encuentren trabajo. Quiero que vivan felices de haber nacido en Yapeyú. Quiero que construyan sus familias. Quiero que disfruten de su tierra. Y quiero que un día se mueran en su tierra, felices después de haber vivido en ella. Pero eso no lo vamos a hacer si a la Argentina no la integramos definitivamente. Fuerte discurso, ¿eh? Eufórico, sí. Sí, bastante. Yo creo que también por ahí Alberto Fernández y cierta camada de dirigentes políticos por ahí también está acostumbrado a que haya gente, que cuando uno grita, se aplaude. Se ovaciona, exactamente. Sí, sí, sí. Yo creo que por ahí no era tanto el momento para tal vez decirlo esas palabras. Y tal vez el lugar. Pero bueno, es Alberto Fernández y el presidente de la Argentina, y bien decía, dedíquenme las tapas que quieran, yo voy a seguir diciendo lo que quiero. Bueno, una cosa es lo que uno dice, otra cosa es lo que hace, ¿no? La realidad, lo que se percibe, y bueno, son proyectos a largo plazo. Volvemos a otro punto de la provincia. Sí. Vamos a hablar ahora de la localidad de Riachuelo, más específicamente del frigorífico La Muralla China, que el pasado 18 de febrero fue suspendido en sus actividades por el SENASA por casos que se registraron de coronavirus, y en la mañana de hoy volvió a funcionar. Con un estricto control en la totalidad de sus empleados, en los que se registró solamente un solo empleado que dio positivo. Pero bueno, vamos a ampliar la información ahora con su intendente, Martín Jeter. Sí, recordemos que, bien lo decías vos, Luis, da trabajo a 70 personas. Vamos, estamos en comunicación con el intendente Martín Jeter. Buenas tardes, Martín, ¿nos escuchás? Muy buenas tardes a toda la audiencia. Bien, Martín Jeter, confirmando entonces la noticia que volvió a funcionar en el día de hoy el frigorífico La Muralla China. Sí, exactamente. En el frigorífico se habían dado una serie de casos de coronavirus que fueron detectados en el hospital de Riachuelo la semana previa al día 18, llegando a un total de 13 casos. 11 casos de personas domiciliadas en distintos puntos de la jurisdicción del municipio de Riachuelo y 2 personas de otros municipios. Esto llevó a que, en conjunto con el SENASA y con Epidemiología de la provincia, tratáramos el tema, analizáramos la situación, y el SENASA lleve a cabo el cierre momentáneo de la planta para realizar una desinfección completa de toda la infraestructura y sobre todo dar un plazo, que en este caso fue de 6 días, porque el día martes por la mañana se hizo un test rápido y hisopado a todos los empleados para ver allí cuál era la situación en ese momento y así poder tomar una decisión adecuada. En este nuevo hisopado solamente obtuvimos un caso positivo, que es de una persona que se domicilia en la ciudad de Corrientes y que se había negado a realizar el hisopado voluntariamente en el hospital, o sea, no se había acercado al hospital de Riachuelo. Por eso es importante que este trabajo se realizó, como vemos en la imagen, en la propia planta
en el mismo lugar donde trabaja el personal, donde entonces se puede controlar que todos los empleados pasen para ser hisopados, y de esta manera se pudo ver que ya se podía habilitar nuevamente la planta. En ese momento se hisoparon 70 personas, y tengan en cuenta que ya teníamos 13 casos en aislamiento, por lo tanto hay 83 personas que trabajan en forma directa en esta industria cárnica, que a su vez genera movimiento económico en forma indirecta. Ya está nuevamente faenando, están faenando alrededor de 200 cabezas de vacuno por día, y es muy importante para una localidad como Riachuelo tener fuentes de trabajo genuinas. Por supuesto, siempre el objetivo final es lograr la habilitación para la exportación, pero hasta tanto se logre este objetivo, igualmente es importante continuar con el tráfico general de carne. ¿Cuántas personas son de Riachuelo que están trabajando hoy en el frigorífico? ¿Tiene una idea, un número estimado, Martín Jeter, por un lado? Y por el otro, ¿el tema de los hisopados son obligatorios estas tres veces o solamente si la persona siente síntomas? Bueno, de las 83 personas, yo diría que alrededor de 70 personas son de la jurisdicción de Riachuelo. Con respecto a los hisopados, nosotros siempre trabajamos en coordinación y muy en contacto con la gente de epidemiología de la provincia. Ellos lo que nos aconsejaron era hacer justamente en el frigorífico un hisopado a todo el personal el día martes, y eso fue lo que se realizó. Ahora estaban muy atentos desde la planta frigorífica para ver si surge alguna persona con síntomas, algo que pueda llamar la atención, pero hasta el momento, gracias a Dios, está todo bien. Y veremos si es necesario realizar un nuevo hisopado general a todo el personal o no. Si epidemiología considera que es necesario, lo haremos, no hay ningún inconveniente. Yo diría que no es obligatorio, pero sí se le pudo convencer a la gente de la necesidad de realizarse en forma conjunta, porque no sirve si solamente se realiza un grupo del personal y no la totalidad en forma simultánea. Ajá. Este frigorífico, ¿a cuántas empresas abastece o permite que la gente que estuvo trabajando esté activa allí? ¿Cuántos productores estuvieron sin poder ingresar su ganado allí por el frigorífico en este tiempo de inactividad? Y el frigorífico debe tener aproximadamente 6-8 usuarios. Hay que tener en cuenta que hoy por hoy en un frigorífico, lo mismo pasa en nuestro frigorífico, centro cárnico municipal, para poder hacer ingreso de animales, uno tiene que estar inscripto en el RUCA, tener una matrícula, ya sea como matarife o matarife abastecedor. Por lo tanto, el productor, para poder ingresar su animal vacuno al frigorífico, debe tener una habilitación como abastecedor. Generalmente lo que sucede es que hay empresas o supermercados, o lo que se conoce como abastecedores, que compran vacunos a los distintos productores, juntan jaulas de animales. Jaula es un camión con una capacidad determinada, e ingresa al frigorífico con un permiso que se extiende a través del SENASA, y luego del descanso correspondiente de los animales, se realiza la faena y se realiza la salida del frigorífico en camiones autorizados por el SENASA para hacer su distribución a las distintas carnicerías o supermercados de Corrientes, de Resistencia y de las localidades cercanas a Corrientes. Hay que tener en cuenta que el frigorífico La Muralla China y el Centro Cárnico Municipal de Riachuelo, ambos tienen tráfico federal. Esto significa que pueden comercializar la carne que se produce en la industria en todo el país, en toda Argentina.
Intendente, muchísimas gracias por el contacto, por su amabilidad, por su tiempo. Los despedimos hasta una próxima comunicación. Bueno, muchísimas gracias. Y hay que destacar que en estas situaciones siempre hay que buscar un equilibrio donde se prioriza la salud, pero también hay que ser muy cuidadoso en preservar la fuente de trabajo, porque ninguna industria puede sobrevivir muchos días sin actividad, teniendo en cuenta los altos costos fijos. Muchas gracias a ustedes. A ustedes, buenas tardes. Martín Jeter, intendente de Riachuelo, hablando sobre la situación de la muralla china, frigorífico ubicado en la entrada, en el acceso a San Cayetano, que hoy vuelve a la actividad. Bien, nos olvidamos de saludar a los diferentes cables que sacan la señal, que mandan el programa en el interior, Luisito. Tenemos que empezar a nombrar, por ejemplo, los amigos de San Roque. Saludamos a la gente de San Roque, canal número 5. Saludamos también en el número 8, Monte Caseros. Está también en el mismo número. A ver, está Empedrado, Virasoro, mirá, Paso de la Patria, Itatí, Bellavista, Saladas, San Lorenzo, Santa Rosa, Emburucuyá, San Roque, Capital, claro que sí, en 5 TV, todos ellos están transmitiendo, algunos en vivo y otros tienen su programación especial, sí. Exactamente, cada cable operador, y vamos los fines de semana, por ahí estamos entre semana también, así que un saludo enorme para cada uno de ellos. A Empedrado también, a Teles Canal 11. Exacto, están en Empedrado, estamos en el 69 también de Empedrado. Ahí, en el 69 se ve en vivo toda la programación. Así que ya sabe la gente de Empedrado. Vamos a una tanda y ya volvemos. Estimados afiliados de OSACRA, debido a la emergencia sanitaria, de manera preventiva y hasta nuevo aviso, la delegación de Corrientes Capital permanecerá cerrada. Queremos recordarles que estará disponible la atención virtual de lunes a viernes de 8 a 17 horas. Para consultas, WhatsApp 11 21 61 75 84, mail delegacion.corrientes@osacra.org.ar. Para turnos en nuestros centros médicos, solicitar por WhatsApp a los números 3794-596745 o al 3794-595601. Quédate en casa, nosotras te cuidamos. En este 2021 tenemos un lugar en la costanera para que disfrutes de nuestros deliciosos helados. Fragolina, El Mirador, en la costanera, frente al río. Vení a disfrutar de momentos únicos. Fragolina, el mejor helado artesanal. Segundo bloque de Visión Interior en este jueves 25 de febrero. Metió 25 días como loco. De la nada, de la nada, totalmente. Enero no lo sentimos. No lo sentimos y febrero directamente. Recordemos que trae 28 días este mes, pero ya se está yendo. Ya se nos va. Y estamos por cumplir ya un año con la pandemia en la Argentina.
y estamos hace un par de meses, ha empezado la inoculación, la vacunación contra el COVID acá. Y bueno, en Corrientes se ha vacunado adultos mayores en estos últimos días, en los lugares que repasábamos al principio, en la Plaza Cabral, en el albergue Pedro Ferré. El del Juventus. Y en el Club Juventus también, mayores de 65 años. Se han vacunado 1.500 adultos y esta vacunación ahora va a llegar al interior. Exactamente. Vamos a compartir un nuevo informe para saber todo sobre lo que es la vacunación contra el COVID-19 en la provincia de Corrientes. Iniciando acá en Plaza Cabral y también en los otros dos puntos que habíamos anunciado, que son las canchas Juventus y el albergue deportivo. Tenemos otorgado los turnos a partir de las 8 de la mañana, así que ahora lo que se está haciendo es el control de este turno otorgado. Luego se le va a registrar al adulto mayor, se lo va a pinchar, o sea, se lo va a vacunar y ya se lo va a entregar el carnet y ya queda liberado. Esta inoculación continúa hasta el miércoles, ¿cierto? Sí, los turnos otorgados ahora, estos 1.500 iniciales, tenemos distribuidos para la jornada de hoy, de mañana, de pasado, y vamos a estar trabajando de 8 a 12 por la mañana y de 18 a 22 por la tarde. ¿Ya se ha determinado de qué manera distribuir las nuevas vacunas, que son unas 13.000? Sí, son 13.000 Covishield, que es la nueva presentación de origen indio que hemos recibido en la provincia el día sábado. Ya fueron distribuidas en el día de ayer a unos municipios del interior y hoy continúan toda la distribución a nivel provincial para personal de salud, de centros privados, públicos y también para las atenciones primarias municipales. Bien, respecto a esta vacuna que se va a colocar, ¿qué se sabe ya respecto de los efectos y demás? Con respecto a los efectos colaterales, son similares a esta, o sea, se puede presentar un efecto febril o dolores de cabeza posteriores y dolores musculares posteriores a haber recibido la vacuna, pero son leves y no deberían durar más de 48 a 72 horas. Bien, por último, ¿se tuvo en cuenta algún criterio a la hora de la elección respecto a la franja etaria? En esta oportunidad hemos tenido el criterio de el orden de inscripción, pero también ya hemos organizado la población por quinquenios como para próximamente seguro ir trabajando según los adultos mayores de 80, 85 y demás. ¿Tiene su turno correspondiente para el día de hoy? Sí, tengo turno para las 9 y 15. ¿Qué edad tiene usted? 76. ¿Y está...? No, está bien. ¿Hace algún ejercicio, algún deporte? Pregunta a Emilio, acá está mi documento. Le digo, ¿qué? Ah, ¿no le creen la edad? Algunos no le creen. ¿Qué opinó su familia con respecto a la vacuna? ¿Están todos contentos? ¿Usted también en lo particular? No, yo estoy contento. Hay algunos que no... Es como en todo la... Algunos le gusta, otros no le gusta. Y bueno, que cada uno hace su vida como le gusta. Yo sí me voy a vacunar. ¿Usted tomó la decisión desde que se enteró? Yo estaba esperando la decisión que iba a tomar para poner la vacuna. ¿Quién sacó el turno? ¿Sus hijos, su familia le sacó el turno el día del fin de semana o cuándo sacó usted el turno? Mi yerno me sacó el turno. ¿Contento porque pudo ingresar dentro de los 1.500? Exactamente, ese era lo principal, si no tenía que estar esperando. A mi señora también le toca hoy, pero a ella le toca la tarde. En el albergue deportivo, allá en... ¿Separaditos? Sí, separados. Yo pensé que nos iban a tocar juntos. Como pedimos, se pidió los dos, ¿sí? Y bueno. A esperar nomás entonces. Nomás tenemos que esperar, así que... Bien, muchísimas gracias. No hay por qué, gracias. Así se vivía la vacunación para personas mayores de 65 años, esto fue en la Plaza Cabral, y como decíamos, la inoculación se va a extender a partir de mañana en localidades del interior. Ricardo Cardoso, del Ministro de Salud de la provincia, dijo que se van a destinar entre capital y el interior 9.000 dosis en total, y que van a enfocarse primero, van a darle prioridad a las localidades que están más afectadas. Exacto. Goya, Paso de los Libres, Mercedes, Ituzaingó, Gobernador Pirasoro. Y bueno, esperemos que sea un operativo fructífero y muy productivo, porque ya estamos. Bien, continuamos con más noticias. En este caso, vamos a los remates ganaderos para este 2021, para los pequeños productores. La nota con Vicente Picó y todo lo que hay que saber sobre los remates ganaderos.
El año pasado tuvimos que reacondicionar, por decir de alguna manera, el programa, adecuarlo a la nueva situación, la situación de pandemia. Y bueno, logrado los protocolos necesarios que permitan que todas las instituciones nacionales y provinciales se avengan a firmarlo y a poder armar los remates de esta manera. Finalmente pudimos hacer los remates del año pasado y bueno, con esa experiencia encaramos este año, arrancando en poquitos días, el 4 de marzo en Mercedes, y durante 2 meses, que es la temporada que nosotros creemos es más la más adecuada, que es el otoño, vamos a tener alrededor de 11 remates, ya tenemos con lugar y fecha definida. Bien, respecto a 2020, ¿cuáles son los números que dejó el programa? Son razonablemente buenos, hubo un poco menos de productores. Nosotros habitualmente superamos los 1.000 productores, el año pasado apenas llegamos a 1.000. Pero las ventas fueron excelentes, se vendió toda la hacienda que se consignó y los precios fueron de buenos a muy buenos. Yo diría que la mayoría superó o estuvo a la par de los precios de mercado, lo cual es muy bueno. Y si a eso le agregamos la ventaja que tiene este programa, que el gobierno de la provincia se hace cargo de todos los gastos de comercialización, tanto los gastos de transmisión, como se hacen estos, que se transmiten por televisión o por internet, los gastos de flete, de comisión de la casa rematadora y de uso de instalaciones. Es decir, que el pequeño productor se lleva el precio de martillo, o sea, neto, neto, y no tiene ningún gasto que descontar del precio al que vende la hacienda. Respecto a flete, bueno, hay cuestiones por ahí más significativas que tienen que ver con el transporte fluvial, como el caso, por ejemplo, de Isla Pipé. Bueno, ese es un caso particular, pero nosotros, el gobierno de la provincia lo hace con satisfacción, porque está ayudando a gente que realmente está en una situación muy complicada. La gente de Apipé Grande, de Apipé Chico, realmente les cuesta todo el doble, porque bueno, eso tiene que trasladarlo al territorio para poder vender. Así que con las complicaciones del caso y con los costos del caso, para nosotros es una satisfacción que esos productores puedan participar en los remates de Ituzaingó, que es donde participan habitualmente. Por último, a nivel país, ¿cómo se sostiene o fianza Corrientes en el tercer lugar como potencia ganadera? Yo creo que de la mejor manera. Corrientes tiene, además del potencial, tiene una tradición, y el hombre correntino, el productor correntino, si hay algo que sabe es lidiar con la producción ganadera. Tal vez debamos mejorar seguramente en algunos aspectos, los aspectos nutricionales y de reproducción, pero bueno, en eso estamos todos los días los distintos funcionarios tratando de que esos niveles mejoren y aumenten. Vicente Picó, exacto. Por el inicio de los remates ganaderos para pequeños productores, en un año que bueno, se está empezando a acomodar en el comercio, ¿no? en el ámbito de la ganadería, en 2020, en 2019, hace 2 años, había dejado un saldo bastante grande de más de 20 millones para los pequeños productores. Después del 2020, y ahora vamos a ver cómo se acomodan estas cifras. Exactamente. Luis, continuamos con más festejos, podríamos decir, por el natalicio del general José de San Martín, pero en este caso nos quedamos acá en Capital. Nos quedamos por acá porque se ha celebrado, también se ha conmemorado el 243 aniversario del nacimiento de San Martín, y tenemos la palabra de dos protagonistas de la capital correntina, dos figuras políticas, el doctor Eduardo Tassano y Emilio Lanari. Un acto muy importante donde se han congregado diferentes fuerzas de seguridad, tanto nacionales como provinciales, autoridad de poder ejecutivo provincial, legislativo, judicial, ejecutivo y bueno, y autoridades municipales, y compartiendo la emoción de este acto tan importante
con la banda de música del servicio penitenciario, como dije hoy con los granaderos a caballo, con los cazadores correntinos, dándole el respeto que se merece el padre de la patria y buscando en él la inspiración para todos los argentinos, para unirnos, para trabajar juntos. Sí, él, como dijo el presidente del Instituto San Martiniano, su vida fue signada con los hechos, con los ejemplos, un ejemplo de los valores, de respeto, de constancia, de trabajo, de esfuerzo, que son cosas que tenemos que trabajar duramente para revalorizarlas y guiar a nuestra juventud en ese camino. Nosotros, bueno, intentamos encuadrarnos en eso y trabajar, pero humildemente hoy quisimos hacer este acto conmemorativo en el cual estamos muy contentos por la presencia de autoridades que nos acompañaron y de entidades, lo cual demuestra que los correntinos, inspirados en el general San Martín, queremos trabajar juntos para salir adelante. Sí, obviamente, creo que hoy es un día sumamente especial. Nosotros conmemoramos no solamente el natalicio, sino que lo más importante de esta celebración son los valores que recordamos en San Martín: el amor por la patria, la defensa, la entrega, el renunciamiento y las normas morales y éticas que brindó para siempre para todos los argentinos, su código de honor y las recomendaciones, para decirle alguna, a su hija Mercedita. Así que creo que eso es un hombre que resume todos los valores, que jamás levantó su espada para pelear contra otros argentinos, que no se inmiscuyó en la política del país, por más que sabía muy bien lo que quería, y su vida estuvo dedicada al esfuerzo libertador de estos tres países. Así que creo que por eso es más grande, quizás, por lo que supo hacer, por las políticas que dictó cuando fue gobernador de Cuyo, por el sacrificio a pesar de su enfermedad y sus dolencias, los éxitos que logró y la fortaleza moral que siempre lo acompañó. Yo creo que desde el primer día desde la gestión con Eduardo hemos estado permanentemente defendiendo los valores de la correntinidad en todos sus aspectos, volviendo y resucitando cada uno de los valores que nos hicieron lo que hoy somos, porque hoy somos correntinos, pero hay un pasado, hay una historia, hay miles de personas que han pasado y que nos han dejado un legado. Por eso, por ahí, cada uno de los actos, cada uno de los eventos que se realiza, por ejemplo, en la Casa Molina, recordando nuestro pasado, reafirma hoy lo que es ser correntino. Perfecto, ahí teníamos entonces las palabras del intendente y viceintendente de la capital de Corrientes, haciendo hincapié en la fecha, en lo que se está viviendo, recordando también y haciendo un poco de historia. Ahora tomamos un descanso de la información, vamos a cambiar la yerba del mate. Sí, y señor. Seguimos con mucho más Visión Interior. Estimados afiliados de OSACRA, debido a la emergencia sanitaria, de manera preventiva y hasta nuevo aviso, la delegación de Corrientes Capital permanecerá cerrada. Queremos recordarles que estará disponible la atención virtual de lunes a viernes de 8 a 17 horas. Para consultas, WhatsApp 11 21 61 75 84, mail delegacion.corrientes@osacra.org.ar. Para turnos en nuestros centros médicos, solicitar por WhatsApp a los números 3794-596745 o al 3794-595601. Quédate en casa, nosotras te cuidamos. En este 2021 tenemos un lugar en la costanera para que disfrutes de nuestros deliciosos helados. Fragolina, El Mirador, en la costanera, frente al río. Vení a disfrutar de momentos únicos. Fragolina,
El mejor helado artesanal. Muy bien, cerca del final ya, tercer bloque, Luis, y seguimos con más información. En el último tramo del programa viajamos otra vez. ¿A dónde? Hasta Curuzú, Cuatiá. Vamos. El pasado 15 de febrero se celebró a nivel mundial el Día Internacional del Cáncer Infantil. Desde la Fundación Vero Luque nos traen las siguientes novedades. Veamos la nota. La Fundación Vero Luque está para apoyar al niño con cáncer, es para la parte pediátrica. Se formó la Fundación justamente en honor a Vero, que falleció de cáncer. La Fundación trata de ayudar en los aspectos que podamos al paciente oncopediátrico, no solo de Curuzú, de la zona. Estuvimos en contacto con varios chicos de alrededores. Básicamente lo que podemos hacer ahora es ayudarle dentro de nuestras posibilidades, que en una parte económica siempre a la familia. También contamos con tensiómetros, medidor de sangre, colchones antiescara, sillas de rueda para el paciente que lo necesite. La Fundación Vero Luque también está apoyando a la ley oncopediátrica provincial. Ayer justamente estuvimos reunidos nuevamente con el doctor Casani y su comitiva para tratar un poquito para hablar un poquito de qué se trata la ley. Los puntos más importantes que tiene esta ley, como ya estuvimos contando en la radio y en diferentes lugares, es justamente la atención urgente al niño, que no tengamos que pasar todo el tiempo por la parte burocrática que tiene para hacerse los estudios, las obras sociales, para conseguir la medicación, una vivienda digna, un diagnóstico temprano, un montón de situaciones. Así que desde la Fundación Vero Luque apoyamos a la ley oncopediátrica. La Fundación Correntina para la Sanidad Animal, FUCOSA por sus siglas, está en una campaña de vacunación y prevención. Su presidente, el productor Ignacio Martínez Álvarez, charló con Curuzú TV y nos contaba lo siguiente. Bueno, la FUCOSA es el ente ejecutor de la provincia de Corrientes de las luchas sanitarias que le pasa el Ministerio de la Producción a la provincia. Lo que estamos trabajando en su fortaleza, su objetivo primario fue la vacunación antiaftosa, después la brucélica. Y bueno, estamos trabajando hace unos cuantos años, ya más de 16 años, en Garrapata. Bueno, en el 15 de marzo comienza la primera campaña en 2021 de aftosa. Se vacuna la totalidad de los rodeos en todo el país, digamos, se cambió la estrategia y se unificó la estrategia. Estaría más o menos calculado que se va a vacunar alrededor de 4.700.000 cabezas, que es el rodeo total de los establecimientos. Los terneros tienen que salir con una doble vacunación si salen a venta. Y eso con respecto a aftosa. Bueno, después en octubre comenzará la segunda campaña, que es menores, y ya estamos trabajando en el nuevo manual de procedimiento de Garrapata, que es la atención a los productores que lo pidan en forma privada, y los controles de movimientos, más que todo del norte de la provincia hacia los 7 departamentos del sur, y control de movimiento dentro del departamento, por ejemplo, esquina Curuzú Cuatiá. El pasado 23 de febrero, el Rotary Club cumplió su 116º aniversario de labor mundial. Y en este nuevo aniversario, el Rotario Ramón Manuel Sosa nos cuenta acerca de las actividades que el Rotary Club viene realizando. El 23 de febrero de 1905, una persona que se llamó Paul Harris, en los Estados Unidos, tuvo una visión, 1905. Esa visión hoy hace que estemos festejando los 116 años de esa visión
con una familia rotaria mundial de 1,5 millones de personas, distribuidas en todo el mundo. En estos 116 años, yo pertenezco al Rotary Club de Curuzú-Cuatiá, que cumplimos 62 años, ambos de forma ininterrumpida. Y así como dije, ese fue nuestro fundador. Él, Paul Harris, dijo que yo no lo conozco a la gente porque recién estoy llegando a Chicago, pero sí la amistad, podemos hacer algo la amistad. Lo que no significa que yo tenga que ser amigo. Llegamos al final de otra edición más de Curuzú TV. Recuerden suscribirse en YouTube a Corrientes Producciones o nos pueden seguir en Facebook como Curuzú TV. Recordá que estamos en tiempo de pandemia donde cuidarte es cuidarnos. La próxima semana los esperamos con más información. Muy bien, ahí teníamos entonces a los colegas de Curuzú-Cuatiá. Muchas cosas han pasado en esta semana en Curuzú-Cuatiá. Un abrazo grande a todos los colegas y toda la población de Curuzú. Y ahora viajamos de nuevo a Yapeyú. Sí, señor. ¿Qué nos quedó en el tintero ahí? Guado de Pedro, al final, para el cierre de la jornada, dio unas palabras, una entrevista. La gente de Canal 5 TV estuvo charlando con él, pero también el presidente Alberto Fernández ya un poco más distendido y calmado. Bien, lo escuchamos, lo compartimos sobre el cierre del programa. Presidente, primera visita a Corrientes. ¿Qué significado tiene? Primera visita a Corrientes, presidente. Bueno, feliz de venir a Corrientes, feliz de venir a Yapeyú y vine a la reunión de las provincias del norte. ¿Algo concreto pide usted para el 19 de marzo? Que ya no, tengan alguna solución. Es que quiero que empecemos a resolver los problemas que se están planteando, ¿no? El norte le cuesta mucho seguir esperando, no debe seguir esperando, y debemos ir encontrando soluciones. Es la región más postergada que ha quedado en la Argentina después de los 4 años de Macri. Habló mucho de vacunas el día de hoy en la reunión, especialmente de una cantidad de vacunas que están por llegar. ¿Cuáles son? Y son las que todo el mundo conoce, las que están llegando esta noche de China. El fin de semana vamos a tener una remesa de más de Rusia. Los primeros días de marzo vamos a tener 600.000 dosis más, 580.000 de AstraZeneca. Estamos negociando 3 millones más de dosis de la vacuna de Sinopharm. Y a partir del 1 de abril vamos a poder contar con la vacuna de AstraZeneca. Se habló de precios, justamente la mayor inflación siempre está en el nordeste. En ese sentido, ¿qué puede comentar? No, que ese es un combate que debemos dar entre todos. Yo le pedí a los gobernadores que me ayuden, identificando dónde se generan las distorsiones, porque en eso tenemos que ser implacables. Estamos en un momento de mucho crecimiento de la economía. Y no puede ser que de ese crecimiento se aprovechen unos pocos en desmedro de muchos. Yo en eso me van a ver inflexible, no voy a dejar que unos pícaros otra vez se rían de millones de argentinos. Sí, fue muy enojado con ese tema y dijo que hay que actuar en forma directa. Sí, claro, tenemos que aplicar la ley, simplemente. Los acuerdos que se hicieron hoy, ¿qué se puede cumplimentar de acá al próximo encuentro? Todo, hay muchas cosas que podemos poner en marcha rápidamente, que simplemente lo que hace falta es que nos sentemos, hagamos cuentas y lo resolvamos. ¿Un mensaje para el correntino de a pie? Para el correntino de pie y para todos los norteños, a todo el norte del país. Mi mensaje es que yo soy hijo de un riojano y quiero mucho al norte de Argentina. Lo quiero particularmente, le presté atención siempre y vi cómo sus condiciones de vida se fueron deteriorando, mientras un centro del país no paraba de crecer y de hacerse rico. Yo quiero que cada norteño, correntino, misionero, formoseño, chaqueño, santiagueño, tucumano, salteño, jujeño, riojano, catamarqueño, sepa que tienen un presidente que tiene una primera prioridad, que es sacar a la gente de la pobreza. ¿Y cómo lo califica? Sé que en el norte hay una concentración de pobreza muy grande. ¿Cómo lo califica Valdés como anfitrión? Él es un muy buen gobernador y es un gobernador que honestamente ha entendido lo que le pasa a la Argentina y me ha acompañado todo este tiempo. Sería un ingrato si dijera otra cosa de él. Se lo escuchó muy enojado con el tema vacuna gay, presidente. No estoy enojado. ¿Listo? ¿Listo? Gracias.
Ahí tenemos la palabra del presidente Alberto Fernández, sí, que también calificó muy bien, como la mayoría de la gente, a Gustavo Valdés. Exactamente. Recordemos que todos los meses una consultora hace el ranking de los gobernadores y en este mes está primero, puntero, solo, allá arriba de la tabla de posiciones, ¿quién? Gustavo Valdés, claro que sí, señoras y señores. Nuestro gobernador está primero. ¿Cuánto tiene? A ver, muy buena, 23,9, buena, 31,6. No sé, 1,5, me parece que no lo conocen a Gustavo Valdés. Muy mala, 11,9, debe ser de la oposición. Mala, 12,4. Regular o mala, 6,1. Regular o buena, 12,6. Pero muy buena y buena están ahí. 68,1 es el total para esta imagen positiva que ascendió al primer puesto Gustavo Valdés, y ahí lo tenemos. Cerramos con el podio. Los cinco gobernadores con mejor imagen, Gustavo Valdés encabezando la lista, Sergio Uñac de San Juan, Horacio Rodríguez Larreta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rodolfo Suárez de Mendoza, Jorge Capitanich de Chaco. Me llama mucho la atención en el quinto lugar Jorge Capitanich. Meses anteriores estaba en el descenso. A mí me llama mucho la atención en el puesto 10 Gildo y Fran. También. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Pero bueno, nos tenemos que ir, señoras y señores. Llegamos al final. Luis, el gusto de cada jueves ya se hace costumbre. Nos renovamos la cita, sí, para, señor, el próximo jueves a las 17 aquí por Canal 5 TV, Visión Interior.